Postura de escucha según Alfred Tomatis. Este ejercicio es un verdadero lifting fisiológico que actúa sobre toda la musculatura facial. Caras que antes estaban apagadas, amorfas, envejecidas, sin ninguna expresión o repletas de arrugas, logran una asombrosa transformación tras hacer este ejercicio. Lo ideal, según el autor, es sentarse cómodamente en una silla dura y alta, con las piernas colgando si es posible, y asegura que el borde de una mesa es perfecto. Yo prefiero hacerlo sentada en el borde de una silla, con la espalda libre, sin tener contacto con el respaldo, y con los pies bien apoyados en el suelo. Entonces, con los ojos cerrados, la cabeza busca su posición de equilibrio, que se consigue cuando tenemos a la misma altura la línea que forman nuestros párpados superiores cerrados y el orificio de nuestra oreja derecha. Puedes probar bajando un poquito la barbilla hacia el pecho. Desde ese momento, nuestra coronilla se convierte en la cima de la cabeza, en la cima de todo nuestro cuerpo erguido. Vamos a fijar nuestra atención en percibir solamente los agudos en el conjunto de los sonidos que nos rodean. Para empezar, es necesario imaginar que el cuero cabelludo tira hacia atrás, como si quisiéramos hacer un pequeño moño muy tupido, muy de... Mejor aún, experimentamos una sensación muy clara en la línea en la que empieza nuestro cabello en la frente y tendremos la impresión de que ésta se hace más lisa. La piel se vuelve suave como el terciopelo y asimismo experimentamos una sensación de frescor que inunda toda esa parte del cráneo. Bastan unos instantes para adquirir y mantener esa posición. Entonces, intentaremos ensanchar la frente, alargarla al máximo, como si deseáramos que la piel de la frente fuera a tocar las paredes de la sala donde nos encontramos. Después de unos instantes, tiramos de esa piel de la frente como para llevarla hasta el moño situado en la cima de la cabeza y la apretamos fuerte para que esa piel quede realmente estirada. La cabeza, mientras tanto, mantiene su posición inmóvil, sin levantarla. Los pliegues verticales de la frente, sobre todo en el plano medio, si los hay, es decir, el ceño, también desaparece. Y la frente, a su vez, se vuelve lisa y tersa, dando un aspecto sensorial sedoso. Es posible que notemos cómo la cara enrojece y se calienta, y a continuación palidece, al mismo tiempo que notamos una respiración más amplia, más profunda, más tranquila, que adquiere una amplitud y un ritmo desacostumbrados, que se desbloquea y se libera. Al mismo tiempo, los párpados superiores, que hasta ese momento habíamos mantenido voluntariamente bajados, se cierran por su propio peso. Y observamos que se manifiesta un ligero temblor en los párpados en la parte lateral de las órbitas. Lo aceptamos. Entonces, pediremos a la piel de la cara que se estire hasta llegar a tocar las paredes de la sala. La cara se relaja. Las arrugas se difuminan parcialmente. Los músculos faciales obedecen como si aplicáramos sobre la cara una fina capa de plástico transparente. Cuando se ha conseguido eso, se lleva todo hacia el pequeño moño y se aprieta muy fuerte. Lo arrastramos todo hasta allí. También la parte superior de las orejas se estira hasta ese pequeño moño. En ese instante, mientras todo el esfuerzo consiste en tirar de los músculos de la cara hacia atrás, se pide que el labio superior repose sobre el labio inferior para que una semisonrisa tranquila se perfile discretamente en el rostro. Así se logra un equilibrio en toda la musculatura de esa zona y gracias a él, la mandíbula inferior adherida hasta entonces a la mandíbula superior adopta una postura más cómoda. La cara presenta ahora un aspecto relajado, distendido. Toma el aspecto real, el que debería tener siempre,
sin marcas, ni tensiones, ni arrugas, sin las huellas tan profundamente marcadas por las preocupaciones que se imprimen en ella día a día. Una vez que se alcanza ese estado facial tan agradable, quienes lo logran desearían permanecer en él. El entrenamiento debe continuar mientras percibimos el entorno sonoro. El ambiente toma una nueva coloración, muy luminosa, viva, vibrante. Las impurezas provocadas por el aumento acrecentado de las sonoridades graves se modifican y percibimos mucho mejor todos los agudos. Ahora vamos a comprobar en nuestra voz el efecto de este ejercicio, pronunciando en voz alta una palabra o nuestro nombre. Es muy probable que nuestra propia voz nos sorprenda y que tengamos la sensación de oírla y, sobre todo, de escucharla por primera vez. Con esa sensación de escucha plena, recuperamos la atención sobre nuestra respiración. Lentamente abrimos los ojos, retomamos el contacto con nuestro entorno y continuamos con nuestra actividad cotidiana. Espero que este ejercicio os haya servido para alcanzar un mayor estado de relajación facial y corporal. Y recordad, la cara es el reflejo del alma. Mucha música y mucha salud.